con este canto a los valores que nos unen y nos identifican, que nos hacen sentirnos parte de una cultura milenaria. Con este poema que nos recuerda que somos herederos de una forma de entender la vida, les damos la bienvenida esta noche en nombre del Consejo Rector de Bodegas Bocopá. Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias. Desde hace 25 años, Bocopá congrega a clientes, socios y amigos para compartir con todos ustedes la noche de los vinos de Alicante. Una vez acabada la vendimia, con los últimos granos fermentando todavía en los depósitos y en las barricas, cuando los inquietos y tumultuosos mostos jóvenes siguen llenando de burbujas y aromas nuestras bodegas, Bocopá celebra su gala anual. Pero para llegar hasta aquí, han tenido que ocurrir muchas cosas. Desde la última vez que nos congregamos, el jueves 26 de noviembre del año pasado, los más de 250 viticultores que forman la familia Bocopá han mimado con esmero sus viñas para obtener, una vez más, los mejores vinos del Mediterráneo, los vinos de Alicante. En cada bloque de mármol veo una estatua tan clara como si se pusiera delante de mí, en forma y acabado de actitud y acción. Solo tengo que labrar fuera de las paredes rugosas que aprisionan la aparición preciosa para revelar a los otros ojos como los veo con los míos. Como el gran maestro renacentista, los viticultores que forman parte del proyecto Bocopá saben que la calidad de un gran vino se obtiene de la profundidad de la tierra. En los suelos pobres de nuestros viñedos se adentran las raíces de las cepas a buscar el sustento que proporcionará energía a las vides para alumbrar los mejores frutos. Desde las entrañas de la tierra nacen los grandes vinos de Bocopá. Los primeros pasos de un gran vino. Todos los vinos que forman parte de la familia Bocopá poseen un elemento común que los hace únicos. Los cuidados que les han proporcionado los 250 socios viticultores que forman Bocopá. Las personas, la tierra, el clima. Esta manera de relacionarse con la tierra heredada de nuestros antecesores se han convertido en los valores que sostienen nuestra empresa. Desde que aparecen los primeros brotes en las vides, el equipo técnico de Bocopá, en estrecha colaboración con los propios viticultores, van observando el estado de las plantas, controlando en cada momento su evolución. Estamos en el momento del embero, que es el cambio de las uvas verdes sin azúcares al momento en que las uvas empiezan a acumular los azúcares y pasan a la maduración. Durante el mes de julio el granito va engordando poco a poco y es un grano muy duro y de color verde. Lo que hace ese grano es empezar a llenarse de agua y de azúcares, que es el momento del cambio de color o embero. Para que un vino inicie su andadura con paso firme, los controles en las viñas son esenciales. Nuestro equipo realiza un seguimiento constante de la evolución de los frutos para determinar el momento óptimo de su recolección. Pero eso ya es otra historia. Efectivamente, tras la vendimia comienza un episodio más en la historia de los grandes vinos de nuestra bodega. Primero vendrá la elaboración y posteriormente la crianza. Todo esto lo podrán seguir ustedes a lo largo de todo el año en nuestras redes sociales, donde les iremos contando el devenir de nuestros vinos. Ahora toca hablar del presente, del gran momento que viven los vinos de Bocopá, de los galardones que obtienen y, cómo no, de las nuevas añadas y los nuevos vinos que se han elaborado en nuestras bodegas. Para ello, contaremos con la presencia de don Gaspar Pedro Tomás, director gerente de Bocopá.
Nos acompaña la honorable consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, doña Elena Cebrián Calvo. El señor secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, don Francisco Rodríguez Mulero. El magnífico rector de la Universidad Miguel Hernández, don Jesús Tadeo Ciurana. El vicepresidente de la Diputación, don Alejandro Morán. Vicepresidente de la Cámara, presidente de la Cámara de Comercio, don Juan Bautista Riera Sánchez. Vicepresidente del Consejo Regulador, Salvador Poveda. Distinguidas autoridades provinciales, autonómicas y locales. Miembros del Consejo Rector y equipo de Bodega Bocopa. Queridos socios cooperativistas, queridos viticultores, clientes y amigos de nuestra bodega. Muy buenas noches, sed bienvenidos a esta velada tan especial para la bodega Bocopa, para la familia Bocopa. Desde hace 25 años nos citamos tras la vendimia para daros a conocer lo mejor de nuestra bodega. Hoy celebramos precisamente el 25 aniversario del Premio Bocopa, un galardón que reconoce a alicantinos y alicantinas que hacen que una gran labor en favor de los vinos de nuestra tierra, impulsando los vinos de Alicante. Pero sobre todo venimos aquí para compartir, para darles a conocer lo mejor de nuestra empresa. En la actualidad, Bodega Bocopa la compone más de 250 viticultores. Nuestra familia de viticultores son propietarios de un potencial de más de 1.000 hectáreas de viñedos. Este potencial hace que tengamos cinco bodegas de elaboración en las diferentes zonas de producción. Estas bodegas son Cañada, Castalla, Sas, Petrel y La Romana. Y en la zona de la Marina Alta, 50 viticultores asociados a la línea de producción Bocopa. Nuestra fortaleza se estructura en la diversidad y en la capacidad. Elementos indispensables para trabajar por una economía sostenible que asegure el futuro tanto de los viticultores socios como para las propias bodegas y la propia bodega Bocopa. No obstante, en Bocopa nunca nos hemos conformado con el devenir de los acontecimientos. Siempre hemos aspirado a más. Por ello, por nuestro gran dinamismo, somos en la actualidad la bodega más galardonada de España. Tan solo en el año pasado, nuestros vinos han obtenido un total de 25 galardones. 7 de ellos concedidos en la prestigiosa guía, nada más que y nada menos que la francesa Gilbert y Gallard. Pero por mencionar unos cuantos, y sobre todo los de los vinos que vamos a tomar después, decirles que se han recibido 3 oros al Marina Alta. Aparte de que no voy a nombrar si son plata y bronce, solo les voy a nombrar los oros, 3 al Marina Alta. Marina Alta nació hace 25 años con el Premio Bocopa y donde va, triunfa. Pero donde va es ya un icono de nuestra provincia de Alicante. Porque sabemos que en todos los concursos nacionales e internacionales, Japón, Canadá, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en todos los concursos internacionales, Marina Alta pone el nombre de Alicante con una medalla de oro. Y eso es muy importante. Aparte ha conseguido el oro en Monovino, el oro en la guía Gilbert y Gallard y oro en los premios Me Gusta. Laudun Roble, el vino que les presentábamos aquí el año pasado, ha conseguido también una medalla de oro y también 92 puntos en la guía Gilbert y Gallard, considerado por esta guía como el mejor vino tinto roble valorado en España. Plata en los Baco y oro en el Berliner Wine Trophy. Los espumantes, sabéis que también son estos vinos que hicimos con un diseño especial, pues en este caso el Marina Espumante ha obtenido 2 medallas de oro y 91 puntos en la guía, en los testing que se hicieron en USA, en Estados Unidos. Y Señorío de Benidorm, tinto, ha obtenido 3 medallas de oro, lo presentábamos aquí en la gala pasada, el año pasado, pero en marzo de este año presentábamos una nueva versión del Señorío de Benidorm Blanco Chardonnay Joven. Curiosamente,
fue también considerado por el concurso de Corracimo medalla de oro, mención especial del concurso y considerado el mejor vino blanco joven ecológico de España de uva Chardonnay. Bueno, y así y muchos más premios, pero solo resaltarles los 5 premios que nos han otorgado a los diferentes vinos por el concurso Me Gusta. Nombrarlo porque el concurso Me Gusta, los concursos normalmente los hacen profesionales, pues se juntan de diversos países organizados por la Organización Internacional Vitivinícola y se hacen en cata ciega, o sea, el profesional no sabe lo que toma, por eso no dan medallas de oro, porque no están viendo, no están sometidos a una marca o a cualquier otro tipo de presión. Es una copa de vino frente a un profesional, con lo cual son los sentidos, las sensaciones las que triunfan. Por eso nosotros ganamos siempre las medallas de oro, porque no se sabe qué se está probando, y eso es muy importante. Pero además, resalto los premios Me Gusta porque lo dais vosotros. Resulta que las personas aficionadas que les gusta el vino han votado y han considerado 5 medallas de oro en los Me Gusta a nuestro vino. Es muy importante. Bueno, y así hasta completar la lista de 25 medallas obtenidas en Europa y en América. El inconformismo también es uno de los valores que marca el carácter de nuestra empresa. Por ser inconformistas, hemos logrado la mayoría de los éxitos. Fruto de esa inconformidad es la que hablaba anteriormente. Bocopa siempre ha sido vanguardia en la comunicación e imagen de sus vinos. Hemos buscado también, fuera del propio vino, la diferenciación con los demás. Lo hicimos con Marina Alta, la botella está personalizada, sabéis que tiene un ancla, o sea, de hecho la vemos y sabemos que es Marina Alta. Además de que lleva un sello que se pone azul cuando la botella coge la temperatura idónea de consumo. Está totalmente diferenciada del resto en el mercado. Luego continuamos con los espumantes y salió Marina Espumante, que es esa botella plateada, yo creo que también marca una diferenciación. Pero no nos conformábamos e hicimos la botella de Loudon Roble, cuya botella es exclusiva de esta marca. Pues una de las grandes satisfacciones de este año, que ha sido muy grande para Loudon, es lo sucedido en los premios mundiales al diseño Dailing Award en USA. Resulta que estos premios, que se hacen todos los años, puntúan, catalogan el packaging de todo tipo de vinos, espirituosos, champán. Y claro, nosotros nos hemos presentado con esta botella. Permítanme que la coja. Nosotros nos fuimos, una bodega de Alicante, nos fuimos a Atlanta, en Estados Unidos, la botella bajo el brazo, una bodeguita allí, y presentamos el vino, presentamos la botella, el diseño. El año pasado le dieron ese premio, ese galardón, a uno de los grupos más potentes del mundo, a uno que, bueno, seguramente, creo que es del grupo Moët Chandon, pero a la viuda de Clicquot, al champán Viuda Clicquot, y no quiero hacer propaganda, pero hoy nos merecemos decirlo, le dan el primer premio al diseño por una botella que habían hecho con un estuche para ir de picnic. Pues este año llega Bocopa, una bodeguita, vuelvo a decir, de Alicante. Y bueno, la sorpresa es que cuando abrieron los sobres de los premiados, el primer premio fue esa bodeguita de Alicante que se fue a Atlanta con la botellita bajo el brazo. Tenemos un icono, tenemos una botella premiada a nivel mundial. Mejor premio de diseño mundial este año en los Atlanta. Muy bien. Pero si algo hemos aprendido en estas 3 décadas de vida es que los objetivos hay que fijarlos en el horizonte a largo plazo. Hoy día nos encontramos inmersos en lo que hemos denominado Proyecto Hispanicus. Un trabajo de I+D+I, con el que estamos definiendo el marco en el que se va a desenvolver Bocopa en los próximos años y al menos hasta el año 2025. En este marco, del que hoy van a tener la oportunidad de probar uno de los vinos insignia, mantiene la misma filosofía, el mismo objetivo por el que nació nuestra bodega. Hace 29 años, poner en el lugar que se merecen los vinos de Alicante y conseguir un rendimiento digno para las tierras de nuestros viticultores. Por ello,
Hispanicus se desenvuelve ya en un programa de incentivo de calidad para nuestros socios. De todos es sabido que la única manera de hacer grandes vinos es obtener buenos frutos, y buenos frutos solo se obtienen si se realizan buenas labores en la viña. Permítame ahora que les presente el primer vino de este proyecto, de ese proyecto Hispanicus, que hemos denominado con el nombre de Fuego Lento. De la experiencia acumulada, del saber hacer de muchas generaciones de viticultores alicantinos, nace Fuego Lento. Fuego Lento supone una manera de entender la naturaleza, la cocina y la vida. Sin prisas, sin sobresaltos, dando a cada paso de la elaboración el tiempo que requiere. En los mejores parajes del interior de Alicante, a más de 600 metros de altitud, crecen los racimos que dan origen a este vino. Fuego Lento nace en sitios como este. Estamos ante un terreno único, un terreno franco-calcáreo de piedra rodada que poco a poco se ha ido constituyendo durante los años. En estos parajes únicos permanecen las vides de Monastrell de más de 50 años de edad. Plantada sobre un suelo franco-calcáreo de perfil muy profundo y repleto de cantos rodados que facilitan el drenaje, aportan la fruta, la elegancia y la untuosidad propias de los vinos mediterráneos. El equipo de bodegas Bocopa selecciona de entre las 1000 hectáreas que nuestra empresa cultiva en toda la denominación de origen Alicante, las mejores viñas que alumbrarán este vino. Con la misma paciencia que se elaboran los mejores platos de nuestra gastronomía, elaboramos en Bocopa estos grandes vinos. Fuego Lento se vendimia a mano. Estamos ante una viticultura en vaso. Estas cepas que se construyeron, que las plantaron nuestros abuelos, las han continuado nuestros padres. Estamos hablando de cepas que tienen más de 50 años. Tras la vendimia en cajas y su transporte a temperatura controlada, las uvas se mantienen en la bodega a baja temperatura hasta el momento de su selección minuciosa. A mano, grano a grano, se escogen los mejores frutos para Fuego Lento. Nuestro vino se inspira en la tradición, en la fermentación en cubas de roble, en su crianza durante 18 meses en la quietud de las cavas, donde el vino, en calma, va recogiendo los delicados matices que le aporta el roble de Allier. Cuando creamos Fuego Lento, lo estamos haciendo para esas personas que se identifican con los valores de Bocopa, como el Mediterráneo, el terroir, la viticultura extrema que tenemos en nuestra zona, con la uva Monastrell, con la viticultura y los viticultores de Alicante, de Bocopa. Fuego Lento es un vino que se identifica plenamente con la gastronomía esencial, con los viejos fogones de carbón, con las brasas de olivo, con el sarmiento de vid que lentamente van cocinando nuestros platos. Con Fuego Lento, Bodegas Bocopa ofrece a los amantes del vino la oportunidad de saborear el cuidado minucioso de los frutos, la selección pormenorizada grano a grano, la delicadeza en el tratamiento de los mostos y la crianza en condiciones óptimas. Este vino, este es un vino de mucho cuerpo, de mucho, de mucho sabor, que saca de sí una máxima expresión, da los máximos sabores. Todo eso tiene que ser combinado con platos que vayan a él, como platos fuertes de nuestra gastronomía. Fuego Lento es un viaje desde el presente a nuestro pasado. Fuego Lento es un vino especial para las ocasiones especiales. Gracias. Bueno, solo comentarles de este vino que tiene tres variedades. 70% es de la uva Monastrell. La hemos cogido en la zona, en esta zona, en esos viñedos que se veían, de piedra, de canto rodado, de aluvión, que se ha hecho durante muchos años, y es en las laderas del Maimó, en la zona de Castalla, a más de 600 metros de altitud. Ese Monastrell tiene más de 50 años,
y produce un monastero único, porque las cepas apenas hacen un kilo. Y con él le damos el sabor, ese sabor tan característico que da nuestra uva de Alicante, que donde aparece el higo, el dátil, la breva, el monte bajo. Eso es el sabor del monastero, lo que aporta. Pero queríamos darle mineralidad y color. Y tenemos una variedad de uva en Alicante que lleva el nombre de Alicante, se llama Alicante Buchey, que ha sido conocida por todo el mundo, casi olvidada. La estamos recogiendo, la estamos poniendo otra vez en marcha y lleva un 15% de esa uva que se llama Alicante Buchey. Se ha hecho en Sas, es un viñedo de más de 40 años, es un terreno franco, arenoso, y produce mucha mineralidad y color. Y el aroma se lo da la uva Syrah, con el otro 15%. La uva Syrah es una uva muy aromática que produce mucha flor, por ejemplo, la violeta, las flores dulces, las flores blancas, y eso se lo da la Syrah. Bueno, será un vino que vamos a tener la oportunidad de degustar luego, y creo que como primero de la saga Hispanicus, creo que les va a encantar. Pero esta noche van a ser ustedes los primeros en probar Fuego Lento. Debido a la pequeña producción que se hace de este vino, no les podremos servir más que una degustación de cata. Su producción limitada únicamente son 1.650 botellas de tres cuartos y 250 magnum. No nos permite darles la oportunidad de repetir. Pero, no obstante, confío en que esta cantidad sea suficiente para que puedan apreciar las grandes cualidades y el cariño que le hemos puesto a este vino. Fuego Lento es, a día de hoy, la propuesta central del proyecto Hispanicus. Es un vino que guarda en su interior toda la experiencia acumulada, generación tras generación de nuestros viticultores. Es el homenaje que hacemos a las personas que siguen creyendo en la viticultura, los agricultores que tienen las viñas de más de 50 años y algunas centenarias sin arrancarlas a pesar de su escasa producción. Espero que sea de su agrado. Hemos puesto todo el empeño en hacerlo poco a poco, siguiendo el ritmo que nos marca la naturaleza, y espero y esperamos a que alcanzara la maduración óptima seleccionando cepas, racimos y granos, como han visto en el vídeo, grano a grano, uno a uno. Hoy probaremos la cosecha del 2013, pero únicamente verán la luz aquellas añadas que reúnan las condiciones que lo convierten en excelente. Si un año las uvas no nos dan suficiente calidad, no se elaborará el Fuego Lento. Si Fuego Lento es un producto exclusivo, no lo son menos el resto de vinos que comprenden actualmente el proyecto Hispanicus. Uno de ellos es el Laudum Dulce, Dulce Negra, que hoy también lo probarán, un vino tinto de licor con crianza en barrica. Y también ya estamos haciendo los nuevos fondillones que presentaremos el primero en el año 2024 por la crianza que estamos sometidos, reglamentaria de trazabilidad en la DOA Alicante. Pero el proyecto Hispanicus es un proyecto que, vamos a ver, cuando Bocopa nace hace 29 años, éramos muy grandes, pero no teníamos nada. Nacimos sin nada y lo único que podíamos hacer era tener ilusión y comercializar. Y así empezamos. Y empezamos a comercializar y no podíamos pensar en hacer 2.000 botellas, porque no, era como en la escala de Marlowe. ¿Sabes qué Marlowe? Primero empieza con las cualidades fisiológicas hasta que llegues a la autorrealización, son 5 etapas. Nosotros cuando empezamos estábamos igual, ¿no? Había que vender mucho vino porque teníamos muchas familias de viticultores que si nosotros no conseguíamos comercializar la cosecha no la iban a cobrar. Y no iban a poder aguantar un año más. Ese fue nuestro principio. Pues durante esos 29 años nos hemos divertido y mucho. Pero ahora vamos a empezar a divertirnos mucho más. Porque ahora vamos a sacar cada potencialidad de nuestras 1.000 hectáreas. Sabemos las que tenemos. Y tenemos unos terroirs que nos hacen únicos. Esos terroirs son el proyecto Hispanicus que iremos viendo aquí poco a poco. Hoy el primero, Fuego Lento. Y contarles que esta noche también van a probar, por este orden, les voy a decir el orden que van a probar los vinos. En primer lugar, probarán el Marina Alta, que sepan que ha sido este año tres medallas, que ha tenido tres oros. Luego tomaremos el Marina Espumante,
con 2 oros y 91 puntos, el lado de un chardonnay, y también lo acompañará el señorío de Benidorm, que ha obtenido 4 oros y es el mejor vino blanco considerado en España ecológico de la uva chardonnay. Luego pasaremos a los tintos. El primero será fuego lento, una copa por comensal. El segundo ya será el Laudun Roble, que ha tenido 2 oros y 92 puntos. Y luego terminaremos con los dulces, como Sol de Alicante y el espumante tinto, ese espumante tinto de uva Monastrell, que es algo espectacular, que le recomiendo que lo prueben. Es muy agradable. Y también ha sido oro y reconocido en la guía Gilbert y Gallard. Y como postre final, porque todos los pasteles, sobre cada tarta hay una guinda. La guinda va a ser una petición que les voy a hacer a ustedes, a todos ustedes. Me gustaría invitarles a reflexionar si no vale la pena arrimar el hombro entre todos y hacer de nuestros vinos un motivo de orgullo. Regalemos, invitemos y ofrezcamos vinos de Alicante a quienes nos vienen de fuera. Nuestra provincia es un lugar al que viajan, al que nos visitan cientos de miles de personas para disfrutar de nuestro sol, de nuestra tierra y de nuestra gastronomía. Si les gusta nuestro sol, si aprecian nuestras playas, si disfrutan de nuestra gastronomía, ¿cómo no les van a gustar nuestros vinos? Alicantinos y alicantinas, seduzcan a nuestros visitantes con los vinos de Alicante y disfrutemos con ellos. Se verán recompensados, se lo aseguro. Buenas noches. Power, just like a plane, you know I take.
Como hemos podido apreciar por las palabras del director de Bocopa, don Gaspar Tomás, la consecución de un gran vino es un trabajo coral. Como un buen canto, un vino excelente, como fuego lento, no puede conseguirse sin el trabajo de muchos en un objetivo común. Para llegar a un escenario y obtener el calor del público, no vale con que una sola persona tenga una buena voz. Hace falta la participación de muchos, desde el compositor al director. Los músicos y las distintas cuerdas de voces son esenciales para conseguir un buen canto. En el vino ocurre lo mismo. Son necesarias muchas manos para que el precioso líquido que degustamos llegue hasta nuestro paladar. Pero también, como en la música, para llegar a la cima hace falta mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchos ensayos. De ensayos, pruebas, catas y más pruebas saben mucho los galardonados con el premio Bocopa de esta noche. Nosotros estamos en el campus de Orihuela Desamparados y en el Departamento de Tecnología Agroalimentaria. Dentro del departamento estamos en la División de Tecnología de Alimentos. Nuestro grupo de investigación es el de Calidad y Seguridad Alimentaria. Tiene dos líneas de investigación, una en cuanto al tema de contaminación de alimentos y otra que estamos apostando fuertemente por ella sobre análisis sensorial. Dentro de esta línea de análisis sensorial se engloba el proyecto que tenemos con Bocopa ya desde hace 2 años. El trabajo que hemos llevado a cabo ha consistido, la primera parte de ellas, en la formación de un panel de análisis sensorial, comprobando primero todos los parámetros que solemos nosotros percibir cuando hacemos una cata de vino, cuando olemos un vino, cuando probamos un vino, todos esos atributos, medirlos científicamente con equipos de cromatografía de gases y con equipos químicos y luego llevarlos a lo que es la cata sensorial. Nuestro objetivo desde un principio, cuando se creó este grupo de investigación, fue apoyar al sector agroalimentario de nuestro entorno geográfico. Tenemos acceso a equipos que difícilmente una empresa por sí sola puede tener. Por tanto, lo que podemos hacer es generar datos del máximo interés y que pueden ayudar a las empresas en la toma de decisiones. Bueno, pues como muchas cosas surgen de forma un tanto casual, a través de una conversación personal en la entrega de los premios Bocopa que realizan todos los años con Gaspar Pedro, donde comentando un poco las actividades que estábamos desarrollando aquí en la universidad en cuanto a formación de paneles de cata. Entonces se interesa por formar un panel de cata en su bodega para supervisar la calidad de sus vinos. Con Bocopa lo que estamos haciendo es un seguimiento de los perfiles volátiles y la idea es tratar de relacionar esos perfiles volátiles con después las preferencias de los consumidores. Se somete a un estudio de un grupo numeroso de personas. Después, según las cualidades que demuestran durante ese entrenamiento, se seleccionan a los más adecuados, que son los que después reciben la formación completa sobre los distintos atributos que queremos controlar en los vinos. Y entonces fuimos viendo qué atributos son controlables de una forma científica. Esto quiere decir que podemos establecer unos parámetros de calidad y unos controles con patrones que nos permitan realmente precisar si está presente un atributo o no. El objetivo, y ya lo hemos hablado con los responsables de la empresa, es tratar de trabajar con los consumidores. Es decir, el vino que cuando has ido a un restaurante y has dicho este vino me ha encantado, lo vas a poder comprar dentro 2 años después y el vino va a poder seguir siendo el mismo. Porque no se va a ver una merma de calidad en un vino que digamos que ya tenemos hecho como top. Los consumidores son diferentes en cada país, ¿no? Y por tanto hay que adecuar el producto a esos consumidores o a esos mercados. Y ahí es donde yo creo que podemos jugar un papel importante en un futuro. Es decir, que Bocopa siga manteniendo y siga elaborando vinos de la máxima calidad, pero adecuados al mercado al que vayan a destinar sus productos. Como han podido ver, la inquietud de la que nos hablaba hace unos minutos Gaspar Tomás no son solo palabras. La investigación, el desarrollo y la innovación están en el ADN de esta empresa. Cabe señalar que para Bocopa este es un momento especial. Hace 25 años que el Consejo Rector de esta empresa decidió conceder un premio a la mejor labor de promoción de los vinos de Alicante. Para conmemorar este acontecimiento, se ha realizado un nuevo trofeo que representa el premio Bocopa. Inspirado en la botella de Laudum,
diseñada por la Bernia y Cienfuegos, se ha creado este trofeo tallado en la piedra más noble de cuanto nos rodean, el mármol rojo Alicante. El galardón está coronado por el laurel de nuestros vinos que acompaña el escudo de nuestra bodega. En la base se encuentra inscrita la concesión del premio Bocopa. Para proceder a la entrega del 25º premio Bocopa, solicito la presencia en este escenario de don José Miguel Castelló, presidente de Bocopa, y de don Gaspar Tomás, director gerente de esta empresa. El Consejo Rector de Bodegas Bocopa ha acordado conceder el 25 Premio Bocopa de este año, 2016, al Grupo de Investigación de Calidad y Seguridad Alimentaria de la Universidad Miguel Hernández. Un grupo de investigación que, como bien ha podido verse en el vídeo, es una pieza fundamental en el desarrollo de los vinos Bocopa. Para recoger el galardón, rogamos la presencia en el escenario del magnífico rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, don Jesús Tadeo Pastor Ciurana. Pedimos también la presencia en el escenario del director del equipo investigador, don Ángel Carbonell, y del profesor, don Francisco Burló, para hacerles entrega de un reconocimiento a su labor. Es el momento en el que el máximo representante de los galardonados, el magnífico rector de la Universidad Miguel Hernández, nos dirija unas palabras. Señor rector, cuando usted quiera. Muchas gracias. Honorable consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, doña Elena Cebrián Calvo, señor presidente de Bodegas Bocopa, don José Miguel Castelló, distinguidas autoridades, miembros del Consejo Rector, director y equipo de Bodegas Bocopa, socios, viticultores, clientes y amigos de la bodega, profesores y becarios de la Universidad Miguel Hernández, señoras y señores. Es para mí un grato honor recoger este premio en su 25ª edición, en nombre de la Universidad Miguel Hernández y gracias a los méritos del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de nuestra universidad. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Rector de Bocopa su deferencia para con nuestra universidad por este reconocimiento. Los profesores Ángel Carbonell y Francisco Burló, del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela,
dedican gran parte de su labor universitaria a la investigación y al estudio del vino, y más concretamente a su análisis sensorial. Pertenecen al Grupo de Investigación de Calidad y Seguridad Alimentaria y han venido colaborando con Bocopa, como así lo demuestra la elaboración del panel de cata y los estudios aromáticos del mosto. Nuestra universidad, comprometida con la realidad social y económica de su entorno, dispone de una variada oferta de titulaciones, en total son 26 grados y 49 máster, que contribuyen a impulsar y promover la economía de nuestra región. El sector vitivinícola de nuestra provincia está creciendo y es el impulsor de actividades empresariales dinamizadoras de la economía y, por lo tanto, generadoras de riqueza. La antigua titulación de enología que la universidad implantó en 1998 fue sustituida hace 3 años y con notable éxito por el máster universitario en viticultura y enología, cuyo objetivo fundamental es que los estudiantes puedan aprender todos los conceptos y procedimientos, tanto en el ámbito teórico como práctico. Al estudiante se le forma para que conozca los métodos y técnicas del cultivo del viñedo, la elaboración de vinos, mostos y otros derivados de la vid, el análisis de los productos elaborados, las condiciones de higiene y almacenaje de productos, la comercialización de los mismos y la investigación e innovación en el campo de la enología. La buena formación de nuestros estudiantes sienta las bases para que se conviertan en profesionales cualificados al incorporarse al mercado laboral, como así está sucediendo, dirigiendo proyectos enológicos y dirigiendo también bodegas y contribuyendo, por ende, al progreso de las mismas. Así ocurre, sin ir más lejos, con Bocopa, un claro ejemplo de éxito en su sector. Muchas gracias por su atención. Thank you.
tras la interpretación de estos preciosos temas, llega el momento de que alguien que ha crecido entre las viñas del Alto Vinalopó, que es viticultor por herencia, nos dirija unas palabras. Me refiero al presidente de Bodega Bocopa, don José Miguel Castelló. Honorable consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, doña Elena Cebrián Calvo, distinguidas autoridades autonómicas, provinciales y locales, miembros del Consejo Rector, director y equipo de Bodegas Bocopa, queridos socios viticultores, clientes y amigos de nuestra bodega, muy buenas noches. Como presidente del Consejo Rector de Bodegas Bocopa, es un verdadero placer dirigirme a todos ustedes. En nuestra bodega esperamos con ilusión la llegada de este día, tal y como elaboramos nuestros vinos, preparamos esta noche, con mucho cariño y con la ilusión de superarnos año tras año. Esta es una noche emblemática para Bocopa. Ustedes, con su asistencia, nos ofrecen la oportunidad de darles y degustar nuestras nuevas añadas, de acercarles nuestra empresa para que la conozcan un poco más, haciéndoles partícipes de nuestros logros y metas alcanzadas. Hoy día cultivamos más de 1.000 hectáreas en la denominación de origen Alicante y somos el primer grupo vitivinícola de la provincia y uno de los mayores de la Comunidad Valenciana. Pero en nuestra empresa sabemos que ser importante no es suficiente para nuestro futuro. De la misma manera que entendimos en el pasado que debíamos mantener una dinámica de crecimiento constante, sabemos ahora que debemos prepararnos para asegurar un nuevo horizonte a nuestros viticultores. Que lo alcanzado no es suficiente para dar cumplimiento al compromiso que tenemos con los viticultores de esta tierra. Un compromiso de trabajo en parámetros de calidad que les permitirá conseguir una economía sostenible para sus viñedos. Y esto únicamente lo podemos conseguir, como lo ha expresado nuestro director Gaspar Pedro Tomás, si logramos aumentar el consumo de vinos de calidad. En las 5 bodegas que dan vida a Bocopa, trabajamos de manera constante para alcanzar estos objetivos. Para ello, hemos realizado grandes inversiones en tecnología, como también hemos implantado rigurosos controles de calidad en la vendimia y en la elaboración. Ahora, hemos emprendido el camino de la excelencia mediante un sistema de incentivos a nuestros socios. Porque de la misma manera que entendimos que hace casi 3 décadas que la unión nos haría grandes, que la creación de marcas reconocibles por el mercado era nuestro futuro, hoy sabemos que nuestra lucha diaria está para conseguir la excelencia, para poder seducir a nuestros clientes. Cada botella que ponemos en el mercado supone un ejercicio de responsabilidad, tanto para nuestros clientes como para nuestros socios y viticultores. Para todas las personas que entendieron desde el primer momento que la unión de nuestras bodegas era el camino para avanzar en Alicante. El proyecto Hispanicus, que hemos anunciado hoy aquí, es precisamente eso, nuestra apuesta a largo plazo para asegurar que las tierras que hoy cultivan nuestros socios no sucumbirán mañana a la especulación y sigan aportándonos cada año las uvas del Mediterráneo. Pero también hemos de ser capaces de seducir a los consumidores, convenciéndoles de que nuestros vinos no solo tienen historia, sino que provienen de una tierra privilegiada, con un clima envidiable, con un entorno natural admirable que da lugar a los vinos de nuestra tierra, Alicante. También todos nosotros, como consumidores, como profesionales del comercio y la hostelería en todos sus estadios, tenemos una responsabilidad en esta apuesta. Si los apreciamos como merecen, estaremos poniendo en valor el trabajo de muchas personas que han heredado el amor a la tierra de sus antecesores.
mujeres y hombres que cuidan con mimo sus viñas, que las trabajan todos los días, siendo conscientes del valor que tiene para nuestro entorno natural este paisaje mediterráneo que tanto cautiva a quienes nos visitan. Hoy día ya no cabe tener complejos a la hora de demandar nuestros vinos en los lugares de venta y consumo, como tampoco debemos tener ningún temor ni prejuicio a la hora de regalar vinos de Alicante. Hagamos de los vinos de nuestra denominación de origen los vinos de nuestras grandes celebraciones. Esta noche, expresando nuestra satisfacción porque nos acompaña un año más, haciendo gala de ese orgullo de luchar todos los días para ser mejores y en nombre de toda la familia Bocopa, queremos hacer entrega a la honorable consellera doña Elena Cebrián Calvo de la primera botella de nuestro vino, Fuego Lento, cosecha 2013, selección limitada. Un vino en el que hemos puesto toda nuestra energía y que representa nuestra apuesta de futuro en el proyecto Hispánicos. Dentro de esta botella, honorable consellera, se encuentra concentrado el trabajo de todas las generaciones de viticultores que han cultivado nuestras viñas y esperamos que la disfrute. Señora consellera, suba al escenario. Excelentes vinos de la añada 2016. El vino tiene el color de las rosas. Tal vez no sea sangre de viña, sino de rosa. Quizá no sea cristal este cáliz, sino azul de mar profundo. Vino y mar en este poema de Omar Khayyam para definir hoy, 1000 años después de la escritura de esos versos, la esencia de esta tierra. Una tierra que atesora una valiosa y centenaria tradición vitivinícola detrás de la cual existe toda una cultura agrícola, unos cultivos que son elementos identificadores de nuestro paisaje y de nuestro territorio, portadores de valores, de cultura, de historia, que nos impulsan a superar las dificultades y reinventarnos día a día. Esta tradición, lejos del estancamiento, ha sabido combinar la recuperación de la sabiduría ancestral que atesora con la innovación tecnológica y la mejora de la calidad de sus caldos para convertirse hoy en un ejemplo de modernidad y en uno de los principales motores socioeconómicos de nuestras comarcas productoras, ofreciendo así un aumento de oportunidades para aquellos que trabajan y viven del sector. Porque al final este es el objetivo, lograr que de nuestra agricultura, en todas sus variantes, haga posible una vida digna en el medio rural capaz de revitalizar nuestros pueblos, contribuyendo así al desarrollo equilibrado y sostenible de nuestro territorio. Y en todo este proceso son actores principales, junto a nuestros viticultores, las bodegas de nuestra comunidad,
que están desarrollando un trabajo excelente de producción, elaboración, innovación y comercialización de nuestros vinos, así como los consejos reguladores de las denominaciones de origen, convertidos hoy en un motor muy eficaz en su impulso y promoción. Las distintas variedades de uva con que contamos, tanto las autóctonas como otras variedades foráneas ya adaptadas a nuestros viñedos, nos están permitiendo diversificar, innovar y diferenciar nuestros vinos, dotándoles de gran personalidad y atractivo comercial. El indicador más evidente son los datos de exportaciones de vinos de la Comunidad Valenciana, que en el periodo de enero a septiembre de 2016 han aumentado casi el 6%, con unas ventas de casi 133 millones de euros. Y las exportaciones de vinos de la provincia de Alicante en este mismo periodo, último del que disponemos datos, han crecido casi un 11% con respecto al año anterior. Seguimos, es cierto, con el reto de aumentar el consumo interno de nuestros vinos, pues hay margen y capacidad de producción para ello. Y en ese sentido debemos aprovechar nuestros puntos fuertes, como son el tradicional sector turístico en nuestra comunidad, especialmente en la provincia de Alicante, y el menos tradicional, pero en absoluto desdeñable, el turismo de vino o enoturismo, que está aportando en la actualidad iniciativas muy interesantes para la promoción de nuestros vinos, para fomentar su conocimiento y el de las tierras y la cultura que lo producen y elaboran, favoreciendo de este modo el desarrollo integral de las zonas productoras y su sostenibilidad medioambiental, social y económica. En esta línea, el Consejo ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones y medidas para facilitar al sector la mejora de la calidad y la comercialización. Para ello se han mantenido reuniones de trabajo con productores, cooperativas, bodegueros, distribuidores y denominaciones de origen, con una visión y una estrategia a largo plazo que nos permita reforzar las estructuras de producción y comercialización, impulsando la calidad frente a la cantidad y adaptándonos a los cambiantes mercados. Ya hemos aprobado ayudas como son las destinadas a la promoción de vinos en terceros países, ayudas para la reestructuración y con reconversión de viñedos, ayudas al fomento de la viticultura ecológica, por cierto, con mucho atractivo para los jóvenes agricultores, donde tenemos también un amplio margen de crecimiento con una demanda creciente en el mercado nacional y sobre todo en el exterior. También ayudas en mejora de la transformación y comercialización de producciones agrícolas que pueden beneficiar y mucho a las bodegas. Pero todas estas políticas de apoyo al sector cobran realmente sentido cuando vemos que hay resultados, cuando vemos hechos realidad proyectos que, como Bodegas Bocopa, un día, hace ya unos cuantos años, nacieron como un sueño y hoy se han convertido en un ejemplo a seguir, tanto por su labor empresarial como por los magníficos caldos que elaboran. Un proyecto que ha sabido evolucionar y que ha emprendido el camino de la excelencia, convirtiéndose en la bodega más premiada de España, con más de 25 galardones solo durante el año pasado, como nos has contado. Esta cooperativa de cooperativas es además una clara muestra de las ventajas de avanzar en la integración cooperativa para articular la cadena de valor agroalimentaria. Aprovecho para añadir que ayer mismo, como resultado de un gran esfuerzo de participación y diálogo, después de meses de reuniones y encuentros con los representantes del sector agrario, cooperativas, industria alimentaria, también con empresarios y agricultores individuales, presentamos, gracias también al trabajo de la Secretaría Autonómica, del Secretario Autonómico de Agricultura, presentamos el anteproyecto de la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana. Un área de trabajo fundamental del Consejo para recuperar la agricultura de la Comunidad Valenciana, algo que nos marcamos como objetivo en el acuerdo de gobierno, el acuerdo de Botánico, y que se suma al impulso al cooperativismo, al impulso a la innovación agroalimentaria, al apoyo a las figuras de calidad y la producción diferenciada, entre otras muchas medidas. Y en este sentido, Bodegas Bocopa ha recorrido y sigue avanzando por un camino ejemplar. Mi más sincera felicitación por todo ello. Los éxitos de los vinos de nuestra comunidad son el logro de una suma de esfuerzos y de colaboración que han llevado al sector vitivinícola a ser uno de los principales motores de crecimiento y empleo en nuestro sector agrario y punta de lanza en la apertura de nuevos mercados, convirtiendo la viticultura en un elemento esencial de nuestra imagen internacional. Esta colaboración a la que me refiero tiene nombres y apellidos, personas que aportan su experiencia, su prestigio, su conocimiento, su amor y su complicidad con nuestros vinos y con nuestra tierra.
Es el caso de los integrantes del Grupo de Calidad y Seguridad Alimentaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que han sido galardonados con el Premio Bocopa de este año, y a cuyos miembros saludo y felicito por este galardón. Este equipo tiene como objetivo asesorar y ayudar a las empresas del sector agroalimentario a conseguir alimentos de alta calidad, saludables, seguros y que ofrezcan satisfacción a las necesidades del consumidor. Con su trabajo y esfuerzo, además, potencian la competitividad de la industria agroalimentaria y ayudan a comprender el papel de la nutrición en la salud y en el bienestar humano. Y finalizo ya con las palabras del célebre escritor, cuentista y poeta danés Hans Christian Andersen, que a mediados del siglo XIX, en su anhelante viaje por España, deja cumplida cuenta de las bondades de nuestra tierra a su paso por la capital alicantina con estas palabras: "Nos trajeron frutos incomparables, uvas de moscatel, zumosas y tersas, y vino llameante, el típico de Alicante". Sin extenderme más, les emplazo un brindis por todos aquellos que, como Bodegas Bocopa, con su esfuerzo y trabajo, día a día, año a año, convierten nuestro vino llameante en un sueño hecho realidad, deseándoles de todo corazón que sigan ofreciéndonos sus mejores vinos y con ellos nuestros mejores momentos. Muchas gracias a todos. Thank you.
crece como una planta de alegría. Caen muros, peñascos, se cierran los abismos, nace el canto. Que lo beban, que recuerden en cada gota de oro o copa de topacio o cuchara de púrpura que trabajó el otoño hasta llenar de vino las vasijas y aprenda el hombre oscuro en el ceremonial de su negocio a recordar la tierra y sus deberes, a propagar el cántico del fruto. Señora consellera, muchas gracias por sus palabras. Con esta versión vocal de la canción Escalera al Cielo, llegamos al fin de esta gala. En unos momentos nos encontraremos degustando las nuevas añadas que Bodegas Bocopa nos tiene preparadas. Cuando prueben estos vinos, cuando los comenten entre ustedes, recuerden todo cuanto se ha dicho en este escenario. Detrás de cada sorbo de vino se encuentra la historia de nuestra tierra, el trabajo de muchas generaciones, de muchas personas que ponen todo su empeño en hacer las cosas bien. Hoy día los vinos de Alicante compiten en calidad con los grandes del mundo, como ya lo hiciera el viejo Fondillón en el pasado. Hoy día ofrecer un vino de Bocopa es ofrecer lo mejor del Mediterráneo. Regalen, inviten, beban y ofrezcan vinos de nuestra tierra. Quienes los reciban se sentirán complacidos. Salud y buenas noches.